¿Qué tal? ¿Cómo está? Es un gusto que nos acompañe, como siempre, aquí en su programa, El Noticiero de la Salud, con el doctor Eric Estrada, titular de este espacio. Yo soy Alejandra Atilano López y le damos la más cordial bienvenida aquí a su noticiero. Y sabe una cosa, el día de hoy nos interesa demasiado la información que el doctor nos tiene preparada, porque da la casualidad que no todos tenemos un desfibrilador a nuestra disposición todo el tiempo para que si nos da el teleleque, o sea, un infarto, rápido nos resuciten. Pero no cualquier infarto, un infarto fulminante. O sea, todavía tiene que ser fulminante. Sí, los cardiólogos dicen muerte súbita, o sea, se murió. Porque también le puede dar un infarto que no sea súbito. Y también se va a morir, ¿no, doctor? Si no, no llega a tiempo. No. Hay infartos pequeñitos. Ajá. Que apenas dan un piquete en el pecho y ya pasa y no pasó nada. Bueno, pero no pasó nada, sí pasó nada, sí pasó algo, porque sí. En el momento quizá no pasó nada, pero a lo mejor después de un ratito, o me refiero a días, meses. Pues lo que pasa es que tenemos que agradecerle a Christian Eriksen. Que se infartó. Que se murió, se infartó, se murió, luego lo resucitaron, luego le pusieron un desfibrilador y ahí está el chamaco otra vez. Híjoles, pero está el chamaco porque es chamaco. 29 años. Y dos, porque fue un afortunado al tener el desfibrilador ahí cerca, porque si eso mismo le hubiera pasado en el tochito que se echa en su casa, pues quién sabe, ¿verdad? Ese es el problema. Y esa es... Eso es a mí lo primero que me llamó la atención. Uh-huh. Es que desde hace años hay un equipo de cardiólogos en cada partido de fútbol, ya sea de fútbol americano, fútbol, soccer, de lo que sea. Entre todo lo que hay en el estadio, hay uno o dos cardiólogos o tres con uno o dos aparatos para que, como cada vez es más frecuente... Exacto. Que los atletas de alto rendimiento se infarten y se mueran, si antes de 30 segundos entra el cardiólogo, le da unos choques eléctricos, como vamos a ver en la cápsula, que lo hacen brincar del choque eléctrico a Eriksen, mi tocayo. Saludos, tocayo. Y entonces, es una maravilla tener la tecnología para resucitar a un muerto porque se le taparon las arterias del corazón por comer leche, carne y huevos. Y por más ejercicio que haga, las arterias se tapan. Exacto, doctor. Ese es el mensaje de hoy. Ajá. Es mucho más importante la dieta que el ejercicio. Los dos son fundamentales. Uy, ya ve cómo necesitamos aquí una musiquita... Porque todos estamos así, doctor. O sea, ¿cómo que es más fácil, es más importante la dieta que el ejercicio? Claro. Porque si estamos pasados de peso, todo mundo lo que decimos es, chin, tengo que hacer ejercicio. ¿Sí? Y si estamos hablando de vida o muerte, sí, es mucho más fácil. Sigue siendo más importante la dieta que el ejercicio. Siempre. Siempre. Ese es el mensaje de hoy, señor, señora. Jóvenes. Sobre todo los jóvenes. Sí, porque no se salvan como ustedes se pueden dar cuenta. Pues sí, un chamaco de 29 años se murió. Atleta. Además, 4 a 6 horas diario de ejercicio. Uh-huh. Y se murió. Pero ¿sabe qué? No se alarme, porque aquí tenemos al doctor que nos va a decir cómo no necesitar uno de esos aparatos maravillosos. Porque finalmente el aparato es como la aspirinita, ¿no, doctor? Bueno, pues es un marcapasos que va a mantener al corazón latiendo con ritmo. Pues sí, pero qué mejor que usted nos diga cómo hacerle para que no nos ocurra eso y olvidarnos de si tenemos acceso a una de esas maravillas o no. Yo me estaba acordando, licenciada, ¿cómo se demostró científicamente que es mucho más importante la dieta que el ejercicio? A ver, díganos. O sea, ¿está demostrado? Sí, o sea, claro. Porque nosotros, los del modelo herbívoro, tenemos que agradecer cada uno de estos eventos mundiales, donde todo el mundo se entera. Y nosotros agradecemos que haya ocurrido.
Digo, y que no se murió el chamaco. Claro, que tuvo un final feliz. Y que gracias a la tecnología lo resucitaron, le pusieron un desfibrilador bajo la piel y ahí sigue el chamaco. Uh-huh. Esperemos que pronto regrese a jugar fútbol, cosa que está difícil, con todas las arterias del corazón tapadas. Pero tendría remedio. Sí, claro, por supuesto que tiene remedio. Esa es la investigación más importante de Chapingo. Uh-huh. La hierba de sapo que disuelve todos los depósitos de grasa de todas las arterias y disuelve la grasa de todos los órganos vitales. Porque quizá en el medio donde este joven se desenvuelve ya no va a poder desempeñarse. No, no, ya en el Inter de Milán ni pensarlo. Pero usted sí tiene la solución para que él pudiera llevar una vida completamente normal. Y regresar a jugar al Inter de Milán, claro, por supuesto. Ah. Este chamaco, ¿qué es lo que debe hacer? Primero, volverse vegetariano. Uh-huh. Segundo, que alguien le mande los test de la hierba de sapo. O si él los pide, pues se los mandamos. Claro, ¿verdad? Deberían de poner ahí un cintillo de una vez con el teléfono. Sí, con el WhatsApp. El WhatsApp para pedir los test para el jugador del uh-huh. Inter de Milán. Y se le limpien en su totalidad las arterias. Yo me acuerdo cuando se infartó López Obrador, varias señoras le llevaron los tecitos de la hierba de sapo. Sí. No sé si los tomó el señor Andrés Manuel, espero que sí los haya tomado, porque ya no se ha vuelto a infartar. Uh-huh. Pero a ver, doctor, para las personas que nos empiezan a conocer a usted y todas las investigaciones que usted ha hecho, platíqueles, por favor, esos tecitos, ¿cómo pueden evitar que alguien como este joven se infarte? Bueno, la hierba de sapo tiene una mezcla de principios activos uh-huh. que disuelven la grasa sólida, oxidada, depositada adentro de los órganos vitales y en todo el sistema circulatorio. Uh-huh. Obviamente, el sistema circulatorio lo que más preocupa es el corazón, porque las arterias del corazón son muy delgadas. Uh-huh. Miden 3, 4 milímetros. Uy. Las carótidas, las arterias que llevan la sangre al cerebro, miden como un centímetro, uh-huh. un poquito más, como el dedo chiquito. Uh-huh. De ese tamaño son las arterias, que también se tapan. Uh-huh. Ahora, tener una arteria tapada, eso quiere decir tenerlas todas. Pero yo les iba a contar, licenciada, uh-huh. cómo se investigó científicamente que es mucho más importante la dieta que el ejercicio. Uh-huh. Fue la Universidad de Berkeley, en el 2005, publicó un estudio con 40 parejas de gemelos univitelinos. Mm, ¿univitelino significa? Significa que una célula, en el momento de la fecundación, en vez de desarrollarse una célula, uh-huh. se partió en dos, uh-huh. y después de la primera división, cada mitad siguió su desarrollo. O sea, dos embriones. Dos embriones idénticos. De lo mismitito. Del mismo cigoto. Ajá. De la misma célula. O sea, del mismo esperma y del mismo óvulo. Sí, sí. Uh-huh. Esos son los gemelos idénticos. Uh-huh. Porque a veces se desarrollan dos embriones, pero cada uno trae un material genético diferente. O sea, los cuates. Ajá, o sea, cada fue un óvulo con su esperma y otro óvulo con su esperma. Sí, sí, y se desarrollan al mismo tiempo en la matriz. Uh-huh. Y uno puede ser hombre, el otro mujer, uno puede ser chino, el otro lacio. Los dos hombres, los dos mujeres, son los conocemos. O uno y uno. Sí, conocemos como cuates. Uh-huh. Pero la Universidad de Berkeley contactó a 40 parejas de gemelos idénticos. Uh-huh. ¿Con el mismo genoma? Sí. Uh-huh. Y uno de los dos hacía ejercicio, el otro no, y los dos comían igual. Uh-huh. Al comer los dos la dieta norteamericana, que es de las peores del planeta, uh-huh. de eso ya haremos énfasis, de que los norteamericanos creen que comen bien. Ah, ¿sí? ¿Creen ellos? Ellos creen que comen bien porque comen una cantidad de proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales. Uh-huh. O sea, llevan una nutrición matemática, estadística, pero eso los mantiene en primer lugar como enfermos. Uh-huh.
y los mantiene en primer lugar de contagios por coronavirus, que nosotros hicimos la predicción en marzo del año pasado. Porque el alimento de los virus, pues, es la grasa de origen animal. Claro. Y grasa procesada, frita y horneada. Y esa es la comida del norteamericano, y por eso primer lugar mundial en virus. Primer lugar en infartos, primer lugar en cáncer. Todos los primeros lugares se los llevan ellos. Solo en obesidad a veces México le pelea el primer lugar. Bueno, la Universidad de Berkeley junta 40 parejas de homocigotos. Bueno, univitelinos, gemelos idénticos. Gemelos idénticos. Los dos comen igual de mal, la dieta norteamericana. Y solo uno hace ejercicio. Dejan unos meses de estudio, le hacen estudios científicos completitos. Y los dos están igual de mal de la circulación. El que hace ejercicio y el que no hace ejercicio. O sea, su estado físico con respecto a salud, los dos están igual. Los dos están igual de bloqueadas las arterias de grasa, pero claro, el que hace ejercicio tiene mucho mejor condición que el otro. Pero a lo mejor hasta se puede infartar más fácilmente que el otro, porque el otro como está sedentario y no se esfuerza mucho, y en cambio el otro en un esfuercito, ¿no? Este estudio, licenciada, salió publicado por la Universidad de Berkeley en 2005. Y yo les voy a agradecer muchísimo. Claro, después de ese estudio se hicieron cientos de estudios en todo el mundo, porque era muy difícil de asimilar. ¿Qué es más importante, la dieta o el ejercicio? Pues sí, porque como ambas cosas son de vital importancia para el humano. Sí, y en México muchos chamacos jóvenes creen que si ayer se dieron un atracón de tacos de suadero, que hoy se van a los viveros de Coyoacán a correr 3 horas y ya la libraron. Pues no, no, no la libran, no la libraron, y sus arterias se taparon más de grasa, a pesar del ejercicio. Afortunadamente hay decenas de deportistas que nos muestran que tenemos razón en todo lo que hemos dicho los últimos 40 años. Pues sí, ya para que los equipos estén listos para recibir al siguiente infartado, es porque pasa muy cotidiano en realidad. Y todo el mundo sabe. O sea, en todo el mundo se sabe que las arterias del corazón se tapan, hagan o no ejercicio. Tan se tapan que en cada partido de fútbol hay equipos de cardiólogos con desfibriladores, esperando el siguiente infartado. Y gracias a esa previsión, antes de 30 segundos le dieron choques eléctricos a Eriksen, lo resucitaron, le pusieron el desfibrilador y salió en camilla del estadio y se fue al hospital unos días. Yo supongo que ya está en su casa, en la convalecencia, pero si no cambia la dieta se va a volver a infartar este chamaco. Tiene así 29 años. Y además, él dijo, sí, ya después de que le, ¿qué? ¿Dónde estoy? Después del shock, hay que preguntarle si vio la luz. Después del shock, ¿se murió? Por eso. El cardiólogo dijo, muerte súbita, pero gracias a la tecnología lo resucitaron. Sí, qué increíble, es impactante realmente. Sí. Sería bueno oír toda la información técnica. Sí, ¿le parece si mandamos a cápsula en voz de Shelma Cerrillo? Acompáñanos. Vamos. Es mucho más importante la dieta que el ejercicio. A los 29 años de edad, un atleta de alto rendimiento sufre un infarto fulminante al miocardio antes de terminar el primer tiempo, el pasado sábado, 12 de junio. Se trata de Christian Eriksen, futbolista danés del Inter de Milán. De no haber sido atendido de inmediato, se hubiera reportado como una muerte súbita más, como ocurre cada vez con más frecuencia en decenas de atletas de alto rendimiento en todo el mundo. De inmediato le fue implantado bajo la piel un desfibrilador automático, eléctrico, similar a un marcapasos, el cual detecta distintos tipos de taquicardias.
con el fin de evitar un nuevo infarto, enviando pulsos eléctricos para regular el ritmo cardíaco. Cuando lo reanimaron y pudo hablar, dijo: «Por Dios, solo tengo 29 años». Los alimentos de origen animal llenan paulatinamente las arterias de grasa saturada, independientemente del ejercicio que se haga. Las arterias del corazón, las coronarias, se tapan de grasa lentamente a partir de que se ingiere el primer biberón de leche de vaca o de fórmula láctea, pues contienen grasas saturadas muy perjudiciales para los humanos. La leche de vaca solo le sirve a los becerros, pues un humano pesa 70 kilos en la edad adulta y una vaca 500 kilos. Por esa y otras razones, como la producción de flemas en el sistema respiratorio y alergias, la Secretaría de Salud de Inglaterra prohibió la venta de leche de vaca en las escuelas a nivel nacional desde el 2006. La prohibición se da después de estudiar las arterias coronarias de miles de niños muertos en accidentes entre los 2 y los 5 años de edad, y después de revelar que el 90% de esos niños tenían las arterias del corazón obstruidas entre un 10 y un 35% por depósitos de grasa de los lácteos en una muestra de 2.000 niños. En el 2013, el sistema de escuelas de Harvard University también prohibió la venta de todos los lácteos dentro de sus instalaciones en los Estados Unidos de Norteamérica. La Organización Mundial de la Salud nos informó que en el 2020 murieron 17.100.000 personas por enfermedades cardíacas y circulatorias, primera causa de muerte en el mundo por consumir lácteos, huevo y todo tipo de carne, principalmente la procesada como los embutidos. Un muerto cada 2 segundos. A nivel nacional, murieron por las mismas enfermedades más de 220.000 mexicanos en el 2020. Desde el 2007, el Instituto Nacional de Salud Pública de la Secretaría de Salud Federal de México llama la atención de la sociedad mexicana al dar a conocer que el 80% del total de la población ya padece enfermedades cardíacas y que la mayoría no lo sabe, que el 50% de los mexicanos padece hipertensión. Finaliza el comunicado diciendo que al menos 93% de los mexicanos están enfermos. Es decir, mexicanos sanos, solo 7%. Fue la nota de 8 columnas el 18 de septiembre del 2007. 93% de la población mexicana enferma son los resultados oficiales de la aplicación del modelo omnívoro como norma oficial de la alimentación, conocida como el plato del bien comer, en vigor desde el 2006 y hasta el día de hoy no ha tenido ninguna actualización. Afortunadamente, a los alimentos procesados ahora les imprimen 7 sellos de alta peligrosidad para el consumo humano: exceso calorías, exceso azúcares, exceso grasas saturadas, exceso grasas trans, exceso sodio. Contiene edulcorantes no recomendables en niños. Contiene cafeína, evitar en niños. Pero faltan otros sellos como: contiene colorantes no recomendable en niños. Contiene acrilamidas no recomendables en niños ni adultos, por las altas temperaturas durante su proceso de elaboración, como ocurre en toda la panadería y todos los alimentos fritos. También falta el sello exceso de azúcares contenidos de manera natural en este alimento, como es el caso del pan blanco, que es 80% almidones que se desdoblan en glucosa. El COVID-19 trastorna el metabolismo de las grasas de origen animal en los infectados que las consumen. Llama mucho la atención que el 23% de las personas que fueron contagiadas con este virus, después de recuperarse, sufrieron males que no habían padecido antes. Aumentaron los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre, así como el aumento en la presión arterial, mucho cansancio y dolores de cabeza y musculares. La información fue dada a conocer por Fair Health después de examinar los datos de 1.960.000 personas.
Se trata de la encuesta mundial más grande llevada a cabo hasta el día de hoy sobre la actual pandemia. El 90% de los muertos por COVID-19 fueron personas que ya padecían enfermedades cardíacas y circulatorias, principalmente hipertensión, además de la obesidad y la diabetes. Y todas estas enfermedades tienen como principal causa el consumo de grasas saturadas de origen animal. Y lo más preocupante, sabiendo que las grasas animales son el alimento que provoca la proliferación del COVID-19 en los pulmones y que trastorna el metabolismo de las grasas en todos los órganos vitales, lo cual explica las muertes por tromboembolias. A pesar de ello, se sigue promoviendo el modelo omnívoro como norma oficial de la alimentación, a pesar de mantener enfermos a más del 90% de los mexicanos. Desde el Programa Universitario de Plantas Medicinales de Chapingo, seguiremos insistiendo en las recomendaciones a la Secretaría de Salud Federal y a las Escuelas de Nutrición y Medicina para modificar los planes y programas de estudio, con el fin de transitar del modelo omnívoro, el cual resultó con muchas equivocaciones para la especie humana, y transitar lo más pronto posible al modelo herbívoro, el cual hemos venido proponiendo desde hace más de 22 años, a partir de lo que hemos puesto a prueba en más de 130.000 pacientes voluntarios que decidieron complementar sus tratamientos médicos con un cambio radical en la alimentación, como parte esencial del tratamiento médico y como parte de un nuevo estilo de vida, además de las fórmulas herbolarias magistrales que desarrollamos en nuestro programa universitario. Alimentos solo a base de plantas, vivas, frescas y orgánicas, con resultados impactantes. El 92% de 130.000 pacientes que hicieron el tratamiento estricto recuperaron su salud al 100%, incluidos los enfermos de COVID-19. Para mayor información, se puede consultar el libro El modelo herbívoro, el nuevo modelo alimenticio de Homo sapiens, Eric Estrada, 2019. 170 monografías de 170 alimentos saludables, 470 páginas, segunda edición. Se puede pedir al WhatsApp 59 51 13 46 20. Uy, doctor, pues es que yo no había visto el video. Es realmente impactante. ¿No lo había visto morir no, no lo a había, un joven no, atleta? No, o sea, realmente es impactante porque... O sea, es increíble cómo va corriendo. Y sí, se nota cómo baja la velocidad, pero entre ese estar corriendo y haber caído, ¿qué habrá pasado? ¿Dos segundos? ¿Dos segundos o tres? O sea, de estar corriendo a estar muerto. ¿Tres segundos? Tres segundos. Es increíble, doctor. Me impactó. Pero a ver, yo sé que usted va a hacer conciencia desde casa, que va a corregir la dieta y que toda esta... Más le vale que corrija la dieta. Que toda esta grasa que nos taponea las arterias y nos llena de grasa los órganos, pues viene de leche, carne y huevo. Sí, todos los alimentos de origen animal. Y no importa si es salmón. Ajá, exacto. No importa si es pollo. Porque nos preguntan muy seguido, sí. O llegan los pacientes... Es que no es cierto lo que dice el doctor, porque yo no como carne y salí alta en el colesterol. Y uno está viendo y dice uno, sí, come carne. A ver, ¿qué come? Pues me desayuno ya mis claritas de huevo, en la comida me como mi pollito. A ver. ¿Cómo no dijimos que no come carne? No es carne, es pollo o pescado. Pero carne. Y yo, ¿y entonces qué cree que es el pollo? Cualquiera de origen animal, ¿no? Cualquier alimento de origen animal, lo mejor es no comerlo. No, y aparte, eso pensando en una comida en forma en casa. ¿Sí? Porque si estamos pensando en los taquitos, fíjese, doctor, que les hemos traído a nuestros queridos perros unos huesitos de barbacoa. Y yo, como soy un poco paranoica, digo, no. A ver, el hueso grandote, porque si le dejo los huesitos chiquitos, ¿qué tal si se ahoga? Entonces me pongo a limpiarle los huesos de los chiquitos, de los grandotes, para dejarle sus huesotes y dárselos. ¿Y sabe qué, doctor? ¿Qué? Me espanto. ¿Por qué? Porque antes de conocerlo, pues yo era de las que el fin de semana tocaba... ¿Comía su barbacoa? Barbacoa. Mire, son los puros huesos. Me quedan las manos llenas de sebo. Pues sí. Que me tengo que lavar
las manos como 3 veces con jabón para trastes, sí, quita grasa. Sí. Y no disolver. Se me termina de quitar la grasa de las manos. Claro. Entonces, no me quiero imaginar cuando me comía mis tacos, doctor. Ah, no, pues bueno, hay que seguir tomando la hierba de sapo. Bueno, entonces, cero carne. Cero carne, cero pollo, cero pescado, de preferencia. Y a limpiarse las arterias, sí, con su famosa hierba del sapo. Y se lleva por lo menos 6 meses. Y nada más la tiene él, no se deje engañar. Además, nadie, no existe en otra parte. Claro que no. Ese descubrimiento es del doctor, la hierba mejorada es de él. Es un desarrollo tecnológico. Claro. Y además. Y nadie tiene ese desarrollo. Eso. Y además, no se deje sorprender, no lo tenemos en Mercado Libre ni nada de eso, precisamente para evitar la piratería. No crea que no ha llegado la tecnología acá. Estamos tratando de evitar la piratería porque le han llegado, ¿verdad, doctor? Sí, sí. Con botes rellenados y todo ese tipo de cosas. No, y botes rellenos con aserrín con pasto. Y se los dan carísimos. El medicamento del doctor en realidad es un regalo porque está casi al alcance de todos. Sí, sí, un poco más de 100 pesos un tratamiento para un mes. Exacto. Pero a ver, doctor, si ya sabemos que comemos leche, carne y huevos y que seguro... ¿Tenemos las arterias tapadas? Sí, seguro, tapadas. Unos más, otros menos. Quitamos esa alimentación, nos volvemos más vegetarianos, hacemos nuestro tratamiento de la hierba del sapo para limpiarnos por dentro. Hasta nos vamos a sentir diferentes, créanme, yo se los digo. Pero si aparte me quiero asustar un poquito más y decirme qué tan cerca estaré yo de un infarto, obviamente nos podemos hacer exámenes médicos. Sí, sí. El estudio para medir las probabilidades de un infarto pronto es el nivel de oxidación de la grasa. Uh-huh. ¿Y cómo lo pedimos? Se llama homocisteína. Uh-huh. Homocisteína debe de estar en cero. En cero. Es la transformación química de un aminoácido que se llama cisteína. Uh-huh. Pero cuando se come grasa oxidada, ese aminoácido se transforma. Y se le llama químicamente homocisteína. Se mide en un laboratorio, los niveles deben de ser cero. Uh-huh. Pero como todo el mundo come leche, carne y huevo, se considera hasta 4 unidades de homocisteína. Uh-huh. Pero no debería de haber ni esas 4. No, cero. O sea, un bebé cero. Está en cero. Claro. Uh-huh. Esa es una manera. Si tiene más de 4, riesgo de infarto. Preocúpese. Más de 6. Ay, en la torre. Haga su testamento. Pues digo, prepárese para no dejar líos. Uh-huh. Esa es una. Porque hay otro estudio que se llama perfil de lípidos. Uh-huh. Pero ese nomás es un indicador indirecto. Porque los niveles de colesterol es el que está circulando. No, el que está depositado. El que está depositado no se mide en un examen de perfil de lípidos. Uh-huh. Y los resultados del perfil de lípidos no es el colesterol que infarta. Uh-huh. El que infarta es el que está depositado. Queremos saber si tenemos depositado o no el colesterol. Entonces nos hacemos otro estudio que se llama Doppler. Doppler. Doppler duplex carotideo bilateral. O sea, nos medimos la homocisteína. La homocisteína. El perfil de lípidos como indicador indirecto. Indirecto. Que es el de los 30 colesterol y tantos elementos. Colesterol y triglicéridos. No, colesterol nada y más triglicéridos. Con sí. Ajá. Colesterol, triglicéridos y homocisteína en sangre. Sí. Y luego es muy importante el Doppler. Uh-huh. El Doppler es una fotografía con un ultrasonido de alta resolución que las ondas ultrasónicas atraviesan las arterias carótidas. La información se va a una compu y se imprime. Uh-huh. ¿Qué tan tapadas están las arterias que llevan la sangre al cerebro? Uy, ajá. Ese estudio es el que primero mandan a hacer los cardiólogos. Uh-huh. Para ver cuántas arterias, para ver qué tan tapadas están. Uh-huh. Y si las dos carótidas están o no igual de tapadas. Yo me imagino que este estudio es más caro que el de sangre, la homocisteína. Sí, sí, sí. O sea, si podemos hacernos ambos, qué bueno. Los tres. Los tres. Si no, pues por lo menos el de sangre. El de homocisteína. Y triglicéridos y colesterol. Sí. Si de plano no tenemos para o no nos queremos ir a meter ahorita a un laboratorio, pues nada más basta con que usted se diga a usted mismo,
he comido leche, carne y huevos, ¿y por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo nos referimos no de la semana pasada, sino cuánto tiempo en su vida? Que todo ese tiempo se ha depositado. La Secretaría de Salud de Inglaterra, oíamos en la cápsula, tomó un pedacito de arteria coronaria, de las coronarias, de niños muertos en accidentes. Cuando juntaron 2,000 niños muertos en accidentes entre 2 y 5 años, observaron que el 90% tenían las arterias del corazón tapadas y no habían cumplido 5 años. O sea, imagínese usted si ya anda por los 20, 30, 40, 50, ¿sí? 60 o más. Bueno, este chamaco de 29 años... ¿Ya se colapsó? Se le taparon en su totalidad las arterias del corazón. Y por eso se murió y lo resucitaron, afortunadamente. Es muy importante saberlo. Sí. Primero, ¿cuál es el origen de los infartos? El depósito de grasa. O sea, no hay más. Sí. No es que nos pegamos un coraje. No. Si tiene las arterias limpias y se estresa, no hay ningún problema. O sea, no lo mató el coraje que lo hizo pegar el compadre. No, para nada. Para nada. Igual con la diabetes, para nada. O sea, no es el estrés, no es un susto, no es una fuerte impresión. No. Lo que provoca los infartos es el depósito de grasa en las arterias. Por eso siempre el doctor nos hace tanto énfasis en el colesterol, porque digamos que para empezar nos puede infartar y matar. Sí. Y en segundo lugar, si no somos tan susceptibles, digamos, al infarto, también es el inicio de cualquier otra enfermedad. Claro. Y fíjese que me llegan muchísimos mensajes de la Unión Americana. Sí. Y nos dicen, oiga, doctor... Pues mi marido, pues sí, gringo, yo soy mexicana. Y yo veo su noticiero y me emociono y le platico en inglés. Pero él quisiera oír la información técnica de ustedes en inglés. Así que el doctor ha pensado en eso y a partir de hoy, ¿sí?, la cápsula también va a ser en inglés. Así que acompáñenos a escuchar la siguiente cápsula. La misma cápsula, sí, claro, de Sherma Cerrillo, traducida al inglés. Acompáñanos. Diet, much more important than exercising. A 29 years old high performance athlete suffers a fulminant myocardial heart attack just before finishing the first half of a soccer match on Saturday, June 12th. We are talking about Christian Eriksen, the Danish footballer who plays at Inter Milan. If not having been treated immediately, he would have been reported as another sudden death, as it happens more and more frequently with tens of high-performance athletes around the world. Immediately, an electric automatic defibrillator was implanted under his skin, very similar to a pacemaker that detects different types of tachycardias, with the purpose to avoid a new heart attack, sending electrical pulses to regulate the heart rate. When the footballer was finally able to speak, he said, "My God, I am just 29. The animal origin food gradually fills the arteries with saturated fat, no matter what exercise is done. The artery of the heart, the coronaries, are gradually blocked by fat since the first feeding bottle or milk formula, because these drinks contain saturated fats, very harmful to humans. Cow milk is only helpful to calves because a human weighs 70 kilograms in adulthood and a cow weighs 500. For this and many other reasons, just as phlegm production in the respiratory system and allergies, the British Health Secretary prohibited dairy products sale in national schools. Since 2006, the prohibition was established after studying the arteries of hundreds of dead children between 2 and 5 years old. The studies revealed that the 90% of these children suffered a block of heart arteries between 10 and 35% due to milk fat deposits. In 2013, the Harvard University Schools system also prohibited the sale of all dairy products inside its facilities located in the US. The World Health Organization has informed that in 2020, 17,100,000 people died from circulatory and heart diseases, first death cause around the world, for consuming dairy products, eggs, and all kinds of meat, mainly processed ones such as charcuteries,
One person dies every 2 seconds on a national level. More than 220,000 Mexicans died for the same reasons in 2020. Since 2007, the National Institute of Public Health of the Mexican Federal Health Secretary calls the attention of the Mexican society, making known that the 80% of the population is already suffering cardiac diseases and most of them don't know it. The 50% of the Mexican population suffers hypertension. The report ends explaining that at least 93% of the Mexicans are sick. That means only 7% of the Mexicans are healthy. This was the 8 columns article of September 2007. 93% of the Mexican people are sick, are the official results of the application of the omnivore model as feeding efficient standard, well known as the healthy eating plate, in force since 2006 and with no update until today. Fortunately, high danger stamps are now applied to the processed food. 1. Excess calories. 2. Excess sugar. 3. Excess saturated fats. 4. Excess trans fats. 5. Excess sodium. 6. Containing sweeteners not recommended for children. 7. Contains caffeine. Avoid in children. But another important stamps are missing. 8. Contains dyes not recommended for children. 9. Contains acrylamide not recommended for children and adults for the high temperatures during the elaboration process, as it occurs with all the bakery and fried food. There's also missing a number 10 stamp, excess sugar content in a natural way, such as white bread, 80% composed of starches that unfold into glucose. COVID-19 disrupts the metabolism of animal origin fats in the infected people that consume them. Attracts a lot of attention the fact that after their recovery, 23% of the people who were infected with this virus suffered discomforts they have never suffered before, such as increased cholesterol levels and triglycerides in the blood, increase in blood pressure, fatigue, headaches and stomach aches and muscle pain. This information was given by Fair Health after examining the data of 1,960,000 people. It is the largest global survey ever conducted to date about the pandemic situation. 90% of deaths from COVID-19 were people who already suffered cardiac and circulatory diseases, mainly hypertension, obesity, and diabetes. The main cause of these diseases is the consumption of saturated animal fats, and the worst thing is that despite knowing that the animal fats are the food that causes COVID-19 proliferation in the lungs, disrupts the fat metabolism in all the vital organs, and explains the thromboembolic deaths, the omnivore model is still promoted as official food standard. This model keeps more than 90% of Mexicans ill. From the University Program of Medicinal Plants of Chapingo, we will keep insisting in the recommendations to the Federal Health Secretary and to the medicine and nutrition schools to modify the study programs and plans with the purpose of changing the omnivore model, which contained a lot of mistakes, to the herbivore model proposed more than 22 years ago. We have tested this model in more than 130,000 volunteers who decided to complement their medical treatments with a change in their diet and feeding as an essential part of a new lifestyle. In addition to the magistral herbal formulas that we develop in our university program, plant-based foods only, live, fresh, and organic with amazing results, 92% of 130,000 patients who did the grinding treatment recovered 100% of their health, including those infected by COVID-19. For more information, you can check the book The Herbivore Model, The New Dietary Model of Homo Sapiens, Eric Estrada, 2019, 170 monographs of 170 healthy foods, 470 pages, second edition. You can order it to the WhatsApp number 5951 13, 46, 20.
Bueno, pues es un esfuerzo del Noticiero de la Salud volvernos bilingües. En ocasiones pasarán las dos cápsulas en el noticiero, pero nos han estado sugiriendo que hagamos, a ver usted qué piensa, señor, señora, que hagamos un pequeño noticiero solo en inglés y solo con la cápsula en inglés para la gente interesada. Pero el noticiero de hoy, pues, le va a servir a los niños. ¿De repaso? De repaso, porque están llevando clases de inglés por Zoom. Y entonces la mamá puede decirle, vente, mijito, vamos a ver la cápsula en inglés. No, y ahorita que están de vacaciones va a decir, sí, mamá, ahorita, espérate. No. Vamos a ver qué entendemos de la cápsula del noticiero de la salud. Pero bien. Aquí lo importante, licenciada, es que el mensaje debe de quedar muy claro. Primero, el ser humano como especie del planeta Tierra es herbívoro. Y si come de todo, es como que si a un carro le echamos gasolina, diésel, petróleo y chapopote. O sea, no podemos pensar ni por un momento que si comemos leche, carne y huevo a través de nuestra vida, vamos a tener las arterias limpias. Porque no, me han llegado uno que otro rezongón que viene y me enseña sus estudios con el colesterol normal, en niveles normales y con preinfarto. Sí, y otros infartados y con niveles normales de colesterol. O flacos infartados. Ahora, la mitad de los infartados son gente delgada. Y hay mucha gente que tiene muchísimo sobrepeso y nunca se infarta. O puede tener los niveles, como usted nos comentaba, de colesterol, pues no bajo, pero razonable, y se están infartando por lo que usted nos dice, ¿no? Es el colesterol depositado, o no sea, el que está circulando. El que nos enseñan en los estudios fue el que nos circulaba en ese momento en la sangre. Sí. Cosa diferente al que está ahí pegado en cada órgano. En cada órgano, en cada arteria, claro. Y aquí lo más importante es, pues, tomar conciencia. Claro. Hacer conciencia. Y si usted, señor, señora, son ya gente mayor, que piensan que ya no tienen remedio. Ay, no, sí. Bueno, aunque sea remedio, bueno, pues en las siguientes generaciones. Ah, de los que ya no dicen, no, yo no voy a soltar mi bistec para nada. Sí, 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 porque nos llegan el 10% de los pacientes. El 10% dice, no, doctor. Mi carnita yo vengo no me la que, toque. Sí, yo vengo a que me recete sus tecitos de la hierba de sabo. Pero yo no puedo cambiar la dieta. Así que voy a hacer las dos cosas. Comer carnitas y barbacoa y tomar los tecitos de la hierba de sapo. Así no me infarto, ¿verdad? Le digo, pues pruebe y verá que no se va a infartar, pero... O sea, tendría que estarlo tomando todo el tiempo como agua de tiempo. Sí, sí. Y toda la vida. Sí, sí. Porque lo que hace que es, se come el colesterol y con el té lo está sacando. Sí, sí. Entonces, pero habría que estar esclavos del té. Sí, claro. Pues ya sabe el precio. Bueno, pues es una elección que cada quien hace. Afortunadamente el 90% dice, yo le creo al doctor, voy a cambiar la dieta. Y ese 90% después lo agradece mucho. Ah, no sé. Y nos mandan muchos mensajes de beneplácito. De que su vida cambió. Su vida cambió, gracias al Noticiero La Salud. Y por eso seguimos con el favor de usted, pues, a redes sociales, licenciado. No, oiga, ¿cuáles redes sociales? No, ¿qué falta? Díganos, o sea, todos queremos saber si estamos a punto de infartarnos y si no hemos ido al laboratorio a hacernos la prueba o porque no tenemos con qué o no queremos irnos a meter laboratorio, no nos queremos picotear. Ya la primera es, si usted ha comido leche, carne y huevos, ya. Y es candidato para infartarse. Sí. Pero ahora, ¿cómo podemos saber qué tan cerca estamos? ¿Hay síntomas, doctor? Sí, 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 sí. Pérdida de condición física. Una, porque la sangre en vez de parecer agua, parece atole por el colesterol. O sea, qué manera de forzar el organismo, sí, ¿verdad? Sí, Y luego, la otra es cuando comienzan adormecimientos del brazo izquierdo, la pierna izquierda, dolor de pecho, falta de aire al respirar, dolor de pecho, opresión. Y claro, a veces no hay ninguno de esos síntomas.
Que eso es lo peor. Sí, a veces nomás es un dolor en la boca del estómago. O sea, no piense que va a tener un infarto estilo telenovela, ¿no? Ajá. Que, no, no siempre. Además, el cuerpo da avisos desde mucho antes. Sí, ¿no? Sí, sí. El cuerpo está dando avisos meses antes del infarto. Uh-huh. ¿Cómo da avisos? Pues cuando usted se abrocha los zapatos, se marea. Cuando se levanta, se marea. Cuando se levanta, se marea. Colesterol alto. Colesterol alto. Depositado. Claro. Otro síntoma, yo creo que el síntoma más común es pequeños piquetitos en el pecho. Uh-huh. Y pequeños adormecimientos en el brazo izquierdo. Uh-huh. O pierna izquierda. O peor aún, la cara. Ahora, a veces, no, en la cara casi no es común. No. Claro, pues lo ideal es, ¿para qué le busca ruido al chicharrón? No, sí. Pues digo, las varices, doctor. Digo, tenemos muchas pacientes que nos llegan con unas varices. Sí. Que se, o sea... Ahí son niveles muy altos de triglicéridos. Que duele nada más de verlas. Sí. Altos los triglicéridos, que es la grasa de origen vegetal. Ajá. La panadería, el arroz frito. Y también... ¿Colesterol? Esa es otra pregunta, doctor. ¿Y falta de ejercicio? Si estamos altos en triglicéridos, pero no así en colesterol, ¿igual te puedes infartar? Sí, si come triglicéridos fritos y horneados, uh-huh, como son todos los capeados, las tostadas fritas, toda la panadería, las galletas, eso infarta. O sea, si el colesterol salió bien, pero el triglicérido alto, no le hago... Estoy en el mismo riesgo. En el mismo riesgo, porque hemos visto que cuando se disuelve la grasa de un infartado, aumentan los niveles de colesterol y de triglicéridos. O sea, van de la mano los dos. Sí, uh-huh, en la dieta del mexicano van muy de la mano. Uh-huh. Muy bien, doctor. También fíjese que he tenido conocidos... que dicen que sienten un malestar estomacal muy parecido a una indigestión. Ajá. Y que si al tomarse esas pastillitas rosas o jarabes rosas, se lo toman y no sienten mejoría, quiere decir que no es el estómago. O sea, no es para la gastritis, para lo que deben de tomar algo. No, es porque están a punto de infartarse. Pues... Digo, ya oyó. Pasó con un psicólogo que iba mucho al Canal 11 y que a mí me gustaba mucho porque era muy bueno, doctor. Y así fue como se murió. Pensaba que era una gastritis. Incluso fue a una farmacia y le dieron varias cosas para el malestar estomacal. Y cuando llegó a su casa se infartó. Y se murió. No había desfibrilador, no había un cardiólogo, no, que antes de 30 segundos lo atendió. Y es muy curioso, doctor, porque, todo mundo ha hablado ahorita del caso de este joven Eriksen y sugieren todo mundo que afuera de los grandes edificios se ponga un desfibrilador, que en las entradas de los... No, en el lobby de los hoteles. O sea... Eso, digo, pues sí, qué padre que pudiera haber un aparato de estos cada lugar. Y te pasa un cardiólogo. Y un cardiólogo ahí sentadito esperando a ver a qué horas dicen, emergencia, emergencia. Pero hay que ser sensatos. Esa no es la solución. Pues claro que no. La solución es que usted esté limpio de sus órganos y de sus arterias y no necesite nunca uno de esos aparatos. Claro. No al cardiólogo en mal plan, ¿verdad? Pero, o sea, aquí la solución es de raíz... Limpiar. Claro. Sí, y cambiar el estilo de vida. Pues sí. Y hay que decir que el ejercicio es fundamental. Uh-huh. Pero no sea, antes que la alimentación. No. Primero la dieta, luego el ejercicio, luego el buen humor. Ah, sí. Ya ve que aquí... Hay que estar contentos. Sí. Y claro, oíamos en la cápsula también lo de los casi 2 millones de personas... con secuelas después del coronavirus. Sí. Es solo la grasa de origen animal. Sí, pero esa secuela es porque el bicho hizo que colapsara más rápido. Se trastornara el metabolismo de las grasas. Porque nos han llegado algunos pacientes que dicen, es que yo estaba bien,
Pero después de que me dio coronavirus, sí, que afortunadamente les fue bien porque se tomaron el tratamiento de aquí del doctor Eric Estrada, así que la pasaron pues relativamente bien, uh-huh, y ya dijeron, ya la libramos, ahora resulta que de pronto tienen la presión alta, ¿sí?, de pronto sienten los síntomas de colesterol muy elevado, ¿sí?, y no se explican qué fue lo que pasó. Sí. Esa... No estaban bien. Obviamente no estaban bien. Tenían depósitos de colesterol en todos los órganos vitales, uh-huh, y el virus les ayudó al trastornar el metabolismo de las grasas, los manda a la circulación. El virus necesita esa grasa para reproducirse. Y la puso a su disposición, o sea, sí, a la disposición del virus. Sí, y entonces digamos que es una ayuda indirecta del virus. Siempre y cuando tenga usted los test para terminar de sacar el colesterol, ¿no? Claro, claro. Uh-huh. Así ay, dice, doctor, así. Pues bueno. No se preocupe. No se preocupe, corrija la dieta, tómese su té y no le va a pasar nada. Digo, ¿ha tenido ya infartados, que le llegan ya infartados? Sí, sí, después de un segundo infarto. Y ya la libran. Y la sí, libran. Sí, corrigen. Sí, sí. ¿No? Sí, la mayoría de desahuciados de cardiología llegan acá con nosotros. Ajá. Uh-huh. Y a la larga le terminan llevando tecitos al cardiólogo, sí, porque ven cómo se limpian las arterias del corazón. Sí, y luego les dicen, ¿y qué hizo? Pues sí, dice, ¿cómo que se le limpiaron las coronarias? Sí, un tecito de la hierba de sopa. Pues sí, doctor. Bueno, pues, ¿qué le parece si nos da las redes? Pues sí, estamos en el canal de YouTube, Noticiero de la Salud con Eric Estrada. En el Facebook, ¿mm?, Eric Estrada Lugo Herbolaria. En el Twitter, Herbolaria Eric. Uh-huh. En Instagram, Eric Estrada Lugo. Y la página web, www.ericestrada.com.mx. Y ahí estamos en contacto. Claro que sí. Y en pantalla aparecen los números telefónicos. Al WhatsApp. Donde usted puede, vía WhatsApp, pedir, ¿sí?, información acerca de los productos que, como le comentamos, son súper baratos, o sea, no se deje engañar. Le repito, no se venden por ningún medio que no sea este, el WhatsApp o directamente o el, en los consultorios. Sí, o los correos electrónicos. Uh-huh, que es Úrsulo Galván, número 7, Colonia Salitrería, frente a la Universidad Autónoma Chapingo. Bueno, digamos que es a un costado, ¿verdad? Porque en realidad es frente a la puerta 4 de Fitotecnia de la, sí, Universidad Autónoma Chapingo. Ahí usted puede encontrar los consultorios que están completamente a su disposición de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Pero pues obviamente si va a consulta, a las 4 cerramos, llegue como a las 3 y la consulta es totalmente gratuita. Así también es. Vía WhatsApp lo podemos asesorar si usted... todavía no se siente listo para salir porque ya andan como chinos libres muchos, doctor. Ya la mayoría, ya como que si no hubiera pandemia. Exacto, pero si usted todavía está guardando el protocolo de seguridad, con toda confianza puede marcar al WhatsApp, bueno, mandar mensaje y con gusto lo atenderemos. Bueno, doctor, pues fue un gusto estar aquí de nuevo. Muy bien, qué bueno. ¿Verdad? Esperemos hacer más noticieros más seguido. Sí, ¿verdad? Bueno, sí, pues... muchas gracias, agradecemos que nos haya prestado su atención y lo vemos en una próxima emisión del Noticiero de la Salud con el doctor Eric Estrada. Y con la licenciada Alejandra Tilano. Hasta pronto. Hasta pronto.